Ortiz. Ella estudia químico farmacéutico biólogo. Hace pareja con Isaac Flores. Él es bailarín y sus hobbies son correr, leer e ir al teatro. Apóyalos con el hashtag bailadísimoT2. Ellos presentan Jazz Lírico. Esta noche hay dos premios. 5,000 pesos al mejor paso de baile, cortesía de Inglés Vivencial. Y 2,000 pesos, cortesía de Bella Accesorios por el mejor vestuario de la noche. Tres, dos, uno, baile. Take your eyes off of me so I can leave. I'm far too ashamed to do it with you watching me. This is never ending. We have been here before, but I can stay this time, 'cause I don't love you anymore. Please don't fall apart. I can't face your breaking heart. I'm trying to be brave. Stop asking me to stay. I can't love you in the dark. It feels like we're oceans apart. There is so much space between us. Maybe disfrutamos la participación de Ana Bárbara Ortiz e Isaac Flores con el género de jazz lírico. Califican Liz Vega, Latin Lover, Karenka y Julio Camejo. En redes sociales están destacando el alto nivel, calidad que estamos transmitiendo. Así mismo es, todas las personas que están en Twitter, en Instagram, en Facebook, están, bueno, fascinados porque esto realmente es para ustedes. Esta calidad de estos chicos que han llegado a este escenario. Ah, perdón, yo me refería a la calidad en la señal de multimedia. Ah, ok. Es por el transmisor que nosotros tenemos. Claro, por eso entonces que está llegando todo eso que usted está escuchando. Calidad. Calidad. Nivel. Nivel. Imagen. Y también en redes sociales, señor Chaval. Calificaciones. Ahora vamos con Liz Vega. Ok, esa soy yo. Ay, mis niños, bueno, felicidades porque están aquí, creo que como se le estaba diciendo yo al señor Chavana, esta es una plataforma maravillosa para personas nuevas como ustedes que no son del canal, que también Multimedios les da la oportunidad. Y yo le agradezco a la empresa porque también hay un sinfín de talento fuera de Multimedios. Así que a todos los concursantes, felicidades. Isaac y Bárbara, gracias, gracias. Y bueno, nada, vamos a ir a las calificaciones. Me encanta lo que hicieron.
Nada más que, Isaac, tú estás muy avanzado técnicamente. Estás en tu expresión corporal, en tu energía, en cómo contienes tu energía. Eres espectacular, la verdad. Gracias. Pero, Bárbara, creo que en este momento vas a tener que apoyarte un poco en Isaac, porque obviamente pulir lo que él tiene les va a costar un trabajo de equipo. O sea, únetele mucho a él porque te faltan empeines, te falta estirar las piernas, te falta fuerza, pero tienes todo para hacerla porque él es una gran pareja para ti. Así que apóyate en él, que él te va a ayudar a ser más grande de lo que eres. En esta ocasión, mi puntuación es bailongo. ¡Bailongo! Un dato raro, pero respetable para Lisbeth. Karenka. Bueno, mi querido Isaac y Bárbara, yo pienso que a nivel coreográfico, en cuestión del coreógrafo, tenemos que cuidar que no se vea tanto la diferencia efectivamente de técnica entre ustedes dos. Es una realidad que Isaac eres un bailarín virtuoso, ¿no? Tus líneas, tus splits en el aire, tus extensiones, tus saltos, tus giros, aunque te faltó un poquito de spot en los fuetes que estabas haciendo y perdiste un poco al final el equilibrio, digamos, el eje, porque te fuiste un poco de eje. Pero sí, no por demeritarte, Bárbara, para nada, porque creo que si te viéramos a ti sola bailando, eres una bailarina que tiene mucho potencial y que puedes lograr muchas cosas. Pero en el momento que te vemos al lado de un bailarín que tiene mucho más virtuosismo que tú, la diferencia se ve muy grande. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Yo creo que a nivel coreográfico tienen que tener cuidado, no por querer hacer demasiado y no por querer que tú te luzcas tanto, entonces que Bárbara se vea con el attitude caído, no con los spots como tiene que ser, no con las piernas como las tiene que tener. O sea, estoy siendo dura con lo que estoy diciendo, pero estamos arrancando una temporada y necesitamos que las cosas aquí vengan bien y que el nivel se suba. No porque empecemos una temporada con más nivel, vamos a estar ahora todos nosotros bailadísimo, bailadísimo, bailadísimo. Entonces, el punto es ese. A nivel coreográfico, cuiden eso, por favor. Cuiden que la protejas un poco más a ella, ¿no? Cuiden que tú también subas un poco más tu nivel, ayúdala. Son una pareja, no estamos calificando a la gente aquí individualmente. Son una pareja, eso es importante. Y, Bárbara, necesito que cuides líneas, necesito que cuides attitude, necesito que cuides pliés antes de saltar, necesito que trabajes bastante, mucho. Porque tienes una persona al lado que no se trata de que él baje, sino que tú subas, ¿ok? Entonces, no les voy a dar bailín, la verdad, porque estuvo tan disparejo que era para bailín, pero los voy a ayudar un poquito esta noche porque sé que tienes mucho potencial, Bárbara, y que tú estás excedido, Isaac. Pero no me gustó esto que hicieron así tan disparejo, ¿eh? Esta es mi calificación. ¡Bailongo! Al igual que Liz Vega, calificación media. Julio Camejo. Bueno, para no ser redundante con esto, mire, de todos los estilos del jazz, el jazz lírico es el más técnico. A lo mejor hubieran tomado un jazz contemporáneo, un jazz moderno, donde se permiten ciertas... no es que se permitan ciertas inflexiones, sino que no tienes que irte tanto por los empeines, los giros perfectos, los andeor, como dice Karenka. Yo no soy mucho de calificar la técnica, aunque me gusta ver técnica también en el escenario. Yo voy más por lo que se expresa en una coreografía, en un entorno. Pero sí, en esta ocasión se veía una gran diferencia. Se veía una gran diferencia técnica, sobre todo. Entonces, yo creo que la labor de una pareja, la labor de un coreógrafo, pero sobre todo ustedes como pareja, porque el coreógrafo no es el que se está presentando, es igualar, hacer una coreografía donde los dos se vean bien, no donde alguien sobresalga y la otra persona quede un poco en desventaja. No es que te bajes, es que hagan una coreografía homogénea donde se vea una pareja, porque si no se ve alguien haciendo algo muy virtuoso y otra persona tratando de igualarlo. Entonces deja de ser una pareja y es un concurso de parejas. Por ende, mi calificación para ustedes también va a ser un bailongo. ¡Bailongo! Calificación media. Gracias, Julio Camejo. Latino. Gracias, Isaac, Bárbara. Yo coincido también con mis compañeros en eso de la técnica de baile y un poquito que más bajo tu nivel, Bárbara. Pero yo también agradezco
y veo que trabajaron y muy bien. Hay que también enaltecer lo que acabamos de ver, porque no hubo errores. Tal vez faltó un poquito más energía, tal vez un poquito de más línea, más técnica, pero salió una coreografía limpia, a mí se me gustó. Pero no para bailarísimo, sino para bailongo. ¡Bailongo! Vamos a una pausa.